I de la mateixa manera que jo he estat amb els companys de Coca-Cola de Fuenlabrada per defensar els seus drets, estic molt orgullós de que estigui aquí el company Alberto Garzón per donar suport a totes les nostres reivindicacions i de part donar suport com ha fet els companys de Valeo. Gracias Alberto, gracias por estar con nosotros. Hemos compartido 4 años duros, pero intensos. Déjame que te diga que quiero poner tu intervención de hoy al servicio de una compañera que posiblemente no saldrá nunca ni en Televisión Española ni en TV3. Es la compañera Mabel, de Carrefour. Una compañera que después de veintitantos años trabajando, le aplican el Estatuto de los Trabajadores porque dice que por estar enferma no puede trabajar, que Carrefour no tiene lugar para colocarla. Pues bien, nuestra utopía no es la del paraíso terrenal. Nuestra utopía es la de que Mabel continúe en Carrefour mañana y el 28S. Alberto, por ti y por Mabel, por Carrefour, por Vodafone, por Ono y por Valeo. Muy buenas tardes o casi ya noches. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por estar llenando esta plaza. Muchas gracias a Coscubiela, compañero con el que hemos compartido mucho tiempo. Seguimos haciéndolo en el Congreso de los Diputados. Seguimos siendo, creo, de los que le decimos las verdades a Montoro, a Guindos, a Rajoy, a Báñez y a todos los que pasan por allí intentando engañar para que sepamos exactamente, como pueblos, los que está ocurriendo realmente en nuestro territorio, en nuestra sociedad. Creemos que es fundamental que explique por qué estoy yo aquí. Estoy aquí para ayudaros a todos vosotros y a vosotras a ponerme a vuestro servicio, al servicio de una causa que considero justa, al servicio de una causa para construir una sociedad diferente, una sociedad con justicia social, al servicio de un pueblo, el pueblo catalán, que tiene derecho a decidir. Pero como han dicho los compañeros, derecho a decidirlo absolutamente todo. Y yo tengo que reivindicar aquí, como malagueño, que tengo mucho más en común con vosotros y vosotras, gentes trabajadoras, gentes sencillas, que con un empresario, gran empresario malagueño, que especule contra la gente sencilla. Creo que es importante que recordemos eso que decía Coscubiela. Somos gente de la misma clase social. Somos gente de la misma clase social que tenemos enfrente, un adversario terrible, un adversario que sea, se esconda, detrás de la bandera que se esconda, responde a esos intereses de la oligarquía, a esos intereses que buscan construir una sociedad diferente, una sociedad profundamente injusta, una sociedad profundamente precaria, que nos suma en una crisis permanente como ciudadanos. Esa oligarquía es contra la que estamos luchando y esa oligarquía, en realidad, tiene unos siervos que siempre son muy obedientes y Rajoy y más son exactamente lo mismo con respecto a eso. Son exactamente lo mismo porque en estos años y en los años anteriores hemos visto cómo Convergencia y el PP siempre se ponían de acuerdo para retirar los derechos a los trabajadores, siempre se ponían de acuerdo para firmar recortes en la sanidad o en la educación, siempre se han puesto de acuerdo y después disimulaban. Y quiero traer aquí un mensaje, el mensaje de que estas elecciones son unas elecciones dentro de un ciclo electoral que es mucho más importante que cualquier otro caso, porque no nos estamos jugando solos unas cuantas actas de diputados y de diputadas. No nos estamos jugando solo las próximas elecciones, nos estamos jugando las próximas generaciones, porque lo que está en pugna es precisamente la construcción de un nuevo orden social que la oligarquía, la derecha económica y política sabe perfectamente cuál quiere ser. Ese orden social del que ya tenemos rasgos hoy aquí, rasgos que tienen que ver con la precariedad, con la flexibilidad en todos los aspectos de nuestra vida, con lo que tiene que ver con el 94% de contratos temporales que se firman cada mes, que tienen que ver con el hecho que desde el año 2008 se hayan duplicado por 2 el número de contratos de un solo día de duración. Y cualquiera puede imaginar lo difícil que es o lo imposible que es tejer un proyecto de vida cuando tienes que vivir a salto de mata buscando contratos de un solo día de duración o contratos por horas. Es imposible vivir dignamente en esas condiciones y ese es el orden social al que caminan.
Por eso para mí es ilusionante estar aquí con vosotros y vosotras, compañeros y compañeras, que mostráis solidaridad, fraternidad. Lo he visto al entrar, cómo los compañeros de Baleo tienen ahí una caja de resistencia que representa los principios y valores de lo que es ayudar a la gente de tu clase social, sabiendo que lo que nos estamos jugando es mucho más importante, es ese orden social que quieren construir. Un orden social que es profundamente regresivo y que se basa fundamentalmente en acabar con conquistas sociales conquistadas por generaciones precedentes a la mía. Y aquí quiero traer el aspecto generacional. Yo soy una persona que pudo estudiar en la universidad pública, porque gentes como vosotros y vosotras, como mi padre, mi madre, mis abuelos y mis abuelas, lucharon anteriormente. Porque es importante. Pues es importante saber que los derechos de hoy son las luchas de ayer y que, por lo tanto, si queremos tener derechos mañana, hay que luchar hoy. Hay que luchar hoy en las instituciones, hay que luchar hoy en los centros de trabajo, hay que luchar hoy en todas las calles. Y ese es el ejemplo que se está dando con candidaturas como la de Catalunya Sí que es Pot y con personas como vosotros que estáis trabajando en el ámbito de los centros de trabajo, luchando precisamente contra esas reformas. Reformas que podemos decir claramente que son parte de un proceso constituyente dirigido por la oligarquía. ¿O qué es, si no, las reformas laborales del PSOE y del PP del 2010 y del 2012 contra el que nos levantamos? Tenían un objetivo muy claro, atacar a la negociación colectiva, atacar al sindicalismo, atacar a los trabajadores organizados, porque saben que es el principal adversario que enfrentan. Por eso, siempre han sido claros a la hora de reformar las leyes para ir a sociedades más autoritarias. Por eso han reformado el Código Penal, por eso han aplicado la Ley Mordaza, porque saben perfectamente cuál es su adversario real, el adversario de la gente sencilla, de la gente trabajadora perfectamente organizada. Y quiero traer una frase, recuperarla, que era precisamente una frase que lo representa muy bien, de la que hemos aprendido tanto, todos y todas las que estamos aquí, porque resumía muy bien una forma de entender la política y de entender los derechos sociales. Era la frase de Marcelino Camacho, que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, porque para conquistar no se pide permiso, se sale a arrancárselo al poder y a la oligarquía. Esa es la lucha. Así se conquistan los derechos sociales. Y si no luchamos, si no desobedecemos, si no nos enfrentamos, si no nos movilizamos, construirán ese orden social profundamente injusto. Y no queremos ser responsables, no queremos que dentro de unos cuantos años nuestros hospitales sean propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales, no queremos que dentro de unos años nuestras viviendas sean vendidas a fondos buitres para que especulen con ellas, y no queremos dentro de unos años la gente se vea obligada a vivir a salto de mata con esos contratos de los que hablábamos antes. Y creemos que estamos ahora mismo ante la oportunidad de cambiar las cosas, la oportunidad de construir una sociedad diferente, la oportunidad de hacer fuerza porque somos más, porque somos claramente la mayoría social, porque somos una clase social que sufre la crisis y las consecuencias de la gestión neoliberal de la crisis, hecha por unos y por
persona de la clase trabajadora, te parezca una utopía dedicar 9.400 millones de euros a sacar a 1 millón de personas del desempleo? ¿Y cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, no te haya parecido una utopía rescatar al sistema financiero por 50.000 millones de euros? ¡Eso es una batalla cultural! Esa es la batalla cultural, porque las batallas políticas no solo son batallas electorales, son sobre todo y ante todo batallas culturales. Batallas electorales son, quería decir, no solo son batallas electorales, sino que son sobre todo batallas culturales en las que tenemos necesariamente que construir una concepción del mundo distinta, una forma de vivir distinta. Y alternativas, claro que hay, pero necesitamos la base social para ponerla en marcha. Y esa base social la tenemos que unir. La tenemos que unir en la lucha, aunque tengan diferencias, aunque sean organizaciones distintas, tenemos siempre mucho más en común de lo que nos diferencia. Ese es el ejemplo de Catalunya Sí que es Pot. Es el ejemplo de la unidad popular, de la candidatura unitaria. Pero la unidad popular no es solo una cuestión electoral tampoco. La unidad popular es lo que habéis demostrado muchos de vosotras y vosotros en el ámbito laboral, trabajando codo con personas que son diferentes, que militan en sitios diferentes. La unidad popular es, por ejemplo, cuando muchos de vosotros y vosotras habéis ido a un desahucio, os habéis puesto delante de la policía, os habéis arriesgado o de hecho ha sucedido que os haya pegado la policía, que os hayan puesto multas, pero habéis detenido una injusticia social, que es que se perdiera la vivienda de una familia porque no tenía ingresos para pagarla. Y en ese momento estoy convencido que ninguno de vosotros y de vosotras, sabiendo cuál era la causa común, le preguntó al de al lado qué carné tenía en el bolsillo. Eso es la unidad popular y eso es lo que tenemos que extender por todas partes. Esa unidad popular es la que creo que es el instrumento de reconocer las diferencias, pero el instrumento de entender también, precisamente, que es necesario pensar en todo lo que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando esas próximas generaciones, nos estamos jugando cómo vamos a vivir las próximas décadas. Y todo eso es responsabilidad de nosotros y de nosotras, de vosotros y de vosotras, que salgamos a la calle a convencer a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, a todo el mundo, a hacer pedagogía, a decirle las verdades, a decirle todo lo que les intentan engañar desde los medios de propaganda, de aquellos que siempre se ponen de acuerdo en las reformas laborales, de aquellos que siempre se ponen de acuerdo en cambiar nuestro modelo social, nuestro modelo laboral, y de aquellos que siempre han estado de acuerdo en cómo cambiar las constituciones a efectos laborales, y de aquellos que ya están trabajando en una reforma constitucional que acabe con la social y que acabe con las virtudes sociales en la Constitución y que acabe incluso con el Estatuto de Trabajadores, pues saben perfectamente cuál es el nudo gordiano que quieren cortar, que es el de los derechos organizados de los trabajadores. Y tenemos que estar alerta ante esas circunstancias y solo podemos estar alerta si estamos unidos. Por eso vamos a dedicarnos continuamente a que esta campaña sea la campaña que garantice que la Generalitat está precisamente en nombre de Catalunya Sí que es Pot y que está para que Lluís Rabel sea el candidato y sea el presidente que cambie la forma de hacer política, pero que sirva para echar también a Rajoy en diciembre y que sirva para abrir la puerta de la esperanza. Vamos a trabajar en esa unidad popular, vamos a trabajar, porque si ha sido posible aquí, será necesariamente posible en el resto del Estado y será necesariamente posible en el resto de Europa, porque necesitamos pensar más allá de las elecciones, necesitamos pensar en lo que tenemos en común. Por eso, compañeros y compañeras, quiero que sepáis que estamos a vuestra disposición, a vuestra humilde disposición, para que vuestras vidas sean lo más dignas, para que entendamos de una vez por todas que no hay libertad si no hay derechos laborales, que no hay libertad si no hay trabajo, que no hay libertad si no hay educación, que no hay libertad si no hay sanidad. Y como queremos conquistar la libertad, lucharemos por ella, lucharemos en las instituciones y lucharemos en la calle. Y por eso, compañeros y compañeras, tenéis mis manos, tenéis mi energía, tenéis toda la capacidad, solidaridad y fraternidad desde aquellos que creemos que somos la misma clase social y que por lo tanto somos hermanos de la misma lucha. Compañeros, salud y república. Compañeros, os dejo con Lluís Rabel, próximo presidente.